Puede faltar como es normal, estamos con los estéticos, bueno, imagino que apoyando a una persona como Bernardo, que ha estado siempre en el mundo del fútbol, que bueno, son las palabras. Evidentemente, lo que tenemos es que agradecerle tenerlo entre nosotros porque sigue colaborando con el club. Es un hombre que es la imagen del club actual, es el presidente que ha dado y ha puesto el listón en alto para que seamos capaces de imitarlo en un futuro, si pudiera ser. Y entonces, bueno, es una obligación total toda vez estar hoy acompañando en este acto, que además muy, muy merecido. En un campo como este, el municipal, que lógicamente se cuida, se mima, pero las cosas que se pueden salir un poco del guión, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Hay circunstancias, como me lo comentó el consejero de deporte, y evidentemente todo fue colaboración con él, porque la figura de Bernardo es una figura de potenciante que requiere todo lo poco que le podamos hacer, ¿eh? Todo lo mucho es poco. Yo digo que sería ideal en todo momento. Y, sí, hay que hacerse caso. Como además hemos tenido suerte, porque hemos hecho dos partidos fuera, o vamos a hacer dos partidos fuera, pues bueno, Terreno también lo puede soportar. Hoy el protagonista es Bernardo, no me puedo resistir a preguntarle cosas de su posición como presidente. Ayer el enfado general, la verdad que el empate fue bueno, pero el enfado general, ¿cómo está el presidente enfadado? ¿Qué grado? Vamos a ver, estaba, digamos, enfadado, no realmente la palabra enfadado, no, lo que está un poco es que hemos tenido en la boca, no hemos tenido la pieza cogida y amarrada por una circunstancia que a toro pasado, a toro vencido, es muy fácil justificar, porque podríamos haber hecho. Pero es una pena porque nosotros y para la entidad hubiera sido un triunfo además muy importante, porque el equipo está jugando, el equipo está haciendo fútbol muy bonito, muy práctico, y el resultado nos hubiera acompañado. ¿Qué ocurre con eso? Si nosotros nos hubieran dicho, por ejemplo, el lunes anterior, que un empate lo hubiéramos firmado fenomenalmente, pero tener con la seguridad que teníamos, el equipo dominando la situación, el equipo en ningún momento se preveía, a pesar de, como decimos ahora los que dicen que entienden de fútbol, que había que haber hecho tal o cual, que el balón a la grada, etcétera, etcétera. Es muy bonito todo lo pasado, porque este tampoco, como estaba el equipo dominando, nadie imaginaba que en una contra, con dos circunstancias además muy raras, porque en el centro del campo se paré dos jugadores de rebote, de segundo rebote, cerca del área otro de rebote, y las cosas salen mal. Ya sabemos que esto es como es fútbol, y el fútbol, como decía, hasta que el árbitro no diga pipi, se acaba. Entonces, el lamento nada más que es de todo lo que sucede en el minuto 94, o 90 más 4, eso da mucho coraje, igual que cuando es a favor, igual que cuando es en contra. El balance después de 6 semanas, después de 1 mes y medio, parece bueno. El balance es fenomenal, porque nuestras aspiraciones, sin renunciar a nada, nada en absoluto, y sabiendo cómo está la entidad y de dónde venimos, y con los pies en el suelo, la situación actual es muy bonita, muy bonita, muy insulante, y lo único que tenemos que aprovechar esa ilusión que casi viene todavía arrastrando desde la liguilla de ascenso, que nos está muy motivado y todo, pues aprovecharla al máximo para que seamos capaces de dar lo mejor. Aquellas cosas que no se han pasado por nuestra mente, como ganar en Cádiz de una manera superior y al final estamos jugando liguilla, Dios nos llena de eso. O sea, ahí se lo siento, pero siempre el pie en el suelo, seguir trabajando como se está trabajando ahora mismo, los técnicos, los compañeros y todo ello. Y que seguro que las cosas que nos trabajan siempre tienen su resultado. Esa es la ilusión, además. Darle las gracias también a la afición, que está muy volcada con el equipo, todos unidos, tiramos hacia adelante del carro, y es mucho más, digamos, sencillo de todas las circunstancias de remar y de llegar a buen puerto. O sea, ojalá todo siga en esta línea, y el domingo en Cartagena los 3 puntos que se quedaron 2 allí, y entonces aquí al Córdoba, ¿eh? O sea, que es cuestión de ilusión enseguida. Suerte. Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias.